Ya regresamos. Déjenme preparar unas cositas. Vamos a hacer otra clase de trabajo. Se me olvidó preparar esta. Muy complicado estar haciendo tanta cosa. Ok. Ay. Ok. Ahorita, petición de unos amigos, voy a enseñarles a hacer un Tumblr para las que no saben, o para las que quieran aprender algo nuevo, no hay problema, de pintura acrílica sobre epoxi, ¿ok? Es muy sencillo y les voy a hacer el paso a paso para que no batallemos, ¿sale? Voy a traer, necesito... portion cups. El epóxico. Me vieron el bote. Se me habían caído estos. Ok. Ok, entonces, aquí el chiste de esto es, necesitamos un tumbler. Este está recién pintado. Este está recién pintado, es blanco, ¿ok? El fondo es al gusto, como lo quieran poner. Déjenme ver, porque no veo los mensajes, si hay preguntas o no. Ahí está, ahora sí veo. El color del fondo puede ser súper variado. Ahora sí que es... Moni, estoy en tutorial, mi amor. Están jugando con el perro. Ok, entonces vamos a utilizar en este caso un tumbler blanco. Estoy esperando que se seque tantito en lo que preparo lo demás. Y voy a preparar mi epoxi. Normalmente, si no fuera a ponerle nada, ese tumbler es de 20 onzas, utilizo como 10 onzas. En este caso... le vamos a poner una capa súper, súper, súper delgada de epoxi y lo demás lo vamos a pintar. Vamos a poner estos colores, los vamos a poner ahorita. ¿Ok? Entonces, al poner, vamos a aplicar pintura con acrílico. También podemos utilizar micas. Hoy estoy feliz, miren. Compré una caja con, miren la cantidad de micas. Miren la cantidad de colores de micas. A ver si se aprecian así un poquito. El problema ahora es que son muchas y no sé cómo la voy a hacer para decidirme. Pero bueno. Entonces, empecemos con el epóxico. Sacamos nuestra parte A, nuestra parte B. Nos vamos a poner guantecitos para mezclarlo y no tener ningún problema. Ok. ¿Alguien me pueda poner algún mensaje? Porque no veo ningún mensaje, chicos. Por favor. Ok, vamos a hacer 30. No, voy a hacer 40. Porque necesito hacer un llavero. Voy a aprovechar. Ok. Ándale, gracias, Ana. Te agradezco bastante. Hola, Cristina. Hola. Tenía que hacer los tutoriales separados. Discúlpenme, chicos. Ok. Aquí estamos. Son 40 ml de epoxi. Ok. ¿Dónde compré las micas? Si quieres te paso, mándame mensaje privado. Te paso el link porque es de Amazon. ¿Ok? Es de Amazon y con gusto te paso el link. Ok. Ok. Todo en orden. Gracias, Gabo.
Gabo, ¿eres el Gabriel de Erika o no eres el Gabriel de Erika? O la estoy regando. Hola, Luz. Ok. Erika, ¿estás por aquí, Erika? Porque te quiero preguntar algo. Ya le quise. Ah, perfecto, Gabo. Muy bien. Si quieren verlo, y ahorita hacemos el de ustedes. Voy a aplicar pura pintura acrílica y en una parte voy a aplicar ya sea glitter o mica. ¿Tienes algún glitter o algún pigmento tipo mica? Ok, estoy mezclando mi epoxi despacito para que quede sin tanta burbuja. Okay, se despegan muy bien las orillas. Es bien importante el epoxi. Híjolas, a veces nos da flojera y lo hacemos mal. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos mal? Pues nos quejamos. ¿Por qué? Porque el trabajo final queda mal. Entonces hay que volver a hacerlo. Ya le quitamos la pintura. Muy bien. Muy bien. Ok, esto ya quedó transparente. Ahí está. Ahora voy a quitar mis tapetes que no son para epóxico. Vamos a transformar el escenario. Ahí se ve bien, muy bien. Voy a poner porque este sí hace mucho mugrero. Bueno, no tanto, pero sí hace mugrero, la verdad. ¿Ok? Y vamos a utilizar. Vamos a ver. Necesitamos utilizar un brazo, obviamente dependiendo de sus tumblers. Déjenme moverme para acá para que vean. Ahí está. Ahí ven bien, ¿verdad? Todo se ve bien. Chicas, últimamente he estado batallando porque estoy trabajando a dos cámaras, entonces tengo que hacer que las dos embonen. Ok, entonces aquí está nuestro vaso, está pintado. Le voy a poner un poquito de secador porque esta parte la siento fresquita. Vamos a ver, preguntas, Maribel, no. ¿Tiene de casualidad, Erika, entre sus cosas alguna mica? Son polvos así que brillan mucho con. Sé que tiene glitters, pero a lo mejor tiene mica. Si tiene mica, para que hagamos algo bien bonito. Digo, vamos a hacer algo bonito, pero podemos agregarle algo más al termo que ustedes quieren hacer. Ok. Vamos a empezar. Ya tenemos este, entonces vamos a empezar a aplicar el epoxi a este. Tiene que llevar una capa muy delgada, ¿ok? Muy delgada. Tan delgada, o sea, a que dé con las manos y que se quede ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos que corra este. Necesitamos que corra la pintura, ¿ok? La pintura cuando la pongamos necesitamos que tenga juego y el juego nos lo va a dar el epoxi, ¿ok? Entonces vamos a empezar. No se preocupen si la pintura, ay, que se dañó tantito, que está manchada de aquí, esto, al otro. No pasa nada porque toda la vamos a cubrir. Toda se va a cubrir. Gabo, cualquier pregunta. Erika, si también está ahí, cualquier pregunta. Gabriel y Erika van a hacer su primer Tumblr y lo van a hacer de esto. Entonces les estoy grabando un video para que puedan apoyarse un poquito, ¿ok? Y que le quede súper bien su primer Tumblr. Ok, vamos a arrastrar para arriba y quitamos. Vamos a arrastrar.
Si veo que tiene mucho quitocino, no, ¿eh? Ok. Vamos a ir arrastrando a que todo quede parejito. Aquí le falta un poquito. Ok. Muy bien, ahí va. No hay preguntas. Muy bien. Es bueno. Es bueno. Muy bien. Ahí está. Esto lo vamos a dejar reposando tantito en lo que hacemos nuestras mezclas, ¿ok? No desperdicio guante porque lo voy a seguir utilizando. Lo que hago es, pongo mi mano, ¿sí? Y me aplico alcohol. Al aplicarme alcohol, me quito todo el epoxi para poder seguir trabajando, porque también hay que cuidar el ambiente, no hay que desperdiciar tantos guantes si es el mismo termo, pienso yo. Pues ahí está, ya no tengo epoxi, puedo seguir trabajando, acá tengo de este lado, ahí está, puedo seguir trabajando. Entonces, me voy a vaciar en mis vasijitas. Vamos a ver el video primero. Sí, 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 sí. El primer video, Gabo. Para que vean los materiales y todo, para que estemos todos listos. Y ahorita nos conectamos, no te preocupes. Eso no pasa nada. Voy a mover tantito mi de este para acá. En lo que hago mis mezclas. Ok, las mezclas son vasijitas. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 6 colores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 colores. Y voy a... ¿Saben qué? Voy a quitar un morado. Voy a quitar este. Entonces van a ser 5 colores, porque si no va a ser mucha pintura. ¿Ok? Voy a vaciar. Es poquito. ¿Qué será? ¿Una onza? No sé si... No, una onza es mucho, perdón. Ahorita les enseño cuánto. Y reservo tantito para cualquier accidente. Miren. Miren la cantidad. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? Realmente lo que voy a usar. Ok, y ahora es, voy a mezclar la pintura. La pintura es pintura de acrílico. Ok, de Walmart. Son económicas estas pinturas. Y la cantidad, voy a agregar, por ejemplo, 3 gotitas. No agrego mucha pintura porque se hace chiclosa. Queremos que la pintura, digamos que pinte nada más, ¿sí? Y que no quede chiclosa, ¿ok? Que quede, que corra, así. Para que a la hora que la pongamos en nuestro vaso, que funcione súper bien, ¿ok? Aquí le puedes agregar a tu pintura, puedes agregar, por ejemplo, un brillo de los glitters muy, muy ligeros, que sean brillo, o puedes agregar, puede ser un glitter fino también, micas o pigmentos, ¿ok? En este caso, no lo quiero hacer porque nuestros compañeros Erika y Gabriel van a utilizar solamente estos materiales. Obviamente ellos tienen sus pinturas, no sé qué pinturas, qué colores son, pero pues yo lo que quería era algo que ellos pudieran tener para guiarse el día de hoy que van a empezar a hacer sus tumblers, ¿ok? Entonces, ahí va quedando. La negra es muy poquita, a ver si alcanzo a tener. Sí, sí tuve, yay, tengo que comprar. Ok. Mezclo la negra también. Muy bien. Aquí está. Voy a poner por acá. ¿Y qué me faltó? La blanca. A ver, ¿alguna pregunta? Sin pigmentos. Sandra, ¿eres colombiana? No, soy mexicana. ¿A poco hablo como colombiana? No. No sé ni cómo hablan los colombianos. Es
es que en lo que se seca el vaso que pintamos. Sí, Gabo, si quieres, sí. O si no, no pasa nada. Si quieres ver el video y ahorita pintas. No pasa nada. Se secan muy rápido los vasos. ¿Compadres? Ok, no, mi amor, es un grupo nuevo. Ok, ahí está mi pintura blanca. Y ya quedó. Ok. ¿Quieres con pigmento? Puedo poner un poquito de... Ah, pigmentos. Híjole, es que no alcanzo. Ok. A ver, ¿quién me está preguntando? Nancy. Hola, Marlena. Abigail, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un vaso básico de pintura de acrílico. Vamos a pintarlo con pinturas de acrílico, ¿ok? Gabriel, lo que voy a hacer, nada más para ejemplo, Gabriel, es que al negro le voy a poner alguna clase de mica para que nos cambie un poquito el color, ¿de acuerdo? Déjame ver. Por ejemplo, este es un color, dice silver black. Entonces, este negro, no sé si lo alcanzamos a apreciar, este negro, le voy a poner un poquito de este tono, que es, le dice que es color plata negra. Entonces, ¿qué me va a provocar? Cuando tú le agregas un pigmento a tu pintura, lo que hace es que la hace brillar, la hace nacarada. ¿Sí me explico? La hace con otro, como si tuviera ese brillito bonito. Entonces, ahí quedó, marcó una diferencia. Entonces, así lo voy a dejar. Vamos a empezar. Ok, voy a empezar por... Vamos a empezar con el negro, que es el que más tengo. ¿Estamos listos? ¡Hola, Leti! ¿Dónde está la princesa? Leti, luego te cuento. Muy bien, vamos a empezar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un zigzag. Vamos a hacer para allá y para acá. ¿Ok? Así es como lo hago yo para no desperdiciar tanta pintura. Y lo voy poniendo despacito. Procurando que no quede muy grueso. A veces queda la primera que avientas es gruesa. Ya después son puras líneas. Ahorita todo eso se va a modificar porque todo cambia. Todo cambia, ¿ok? Entonces voy a poner, no olviden poner aquí abajo que se pegue. No sé si alcanzan a apreciar, si no ahorita volteo la cámara. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí todo. Mira, esta parte me falta de negro. Ok. El negro me quedó porque como le agregué la mica, quedó un poquito, siento yo, chicloso, por eso me hizo esas rayitas. Pero no pasa nada. Ok. Ya tenemos ese negro. Ahora, vamos a agregar, y se ve muy padre el brillito, ¿eh? De veras que el brillito me gusta. Voy a agregar el morado más fuerte. Ok. Y lo voy a agregar igual. Se dan cuenta que este está más líquido y sí corta la rayita. ¿Ok? Voy a agregar. No importa que caiga sobre lo negro. Aclaro, se van a unir ahorita. Tu diseño va a cambiar. Va a agarrar como le dé la gana este vaso. Siempre hacen lo que les da la gana. ¿Ok? Al unirse los... ¿cómo se llaman? Las pinturas... cambia todo. Listo. Ahora voy a agregar otro de los moraditos, de este color bonito. No sé cómo se le llama este color. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Plum, ciruela, color ciruela. ¿Ok? ¿Estás alguna pregunta, Gabriel? Ok, y vamos agregando. Sin mortificarnos de nada más. ¿Cómo agrego aquí? Pongo una gota y esa se va a bajar. ¿Ok? Voy agregando.
no olviden la parte de arriba. A veces se nos olvida que esta cosa queda blanca, que la parte de arriba no les quede blanca, que no quede del color del fondo, que realmente agarre tono, ¿ok? Voy a agregar mi último color, ¿ok? Que es un moradito, un lila, muy ligerito. Vamos a agregarlo. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Es como un Milky Way? No. El Milky Way viene siendo, lo vas aplicando de arriba para abajo y son glitters. Pero sí es similar. Sí es similar, pero este ahorita va a cambiar todo el color. El Milky Way normalmente lo ponemos en franja, así, sesgado, y este es redondo. Ok, el blanco no lo voy a aplicar ahorita hasta que no se unan estos colores, ok. Para esto necesitamos la pistola de calor, que no sé dónde, acá está. Ok. Con la temperatura bajita, vamos a empezar a hacer alguna clase de movimiento. Esto provoca que el epoxi se calienta y empieza, y luego se empieza a ver el cambio. Entonces, es poquito, no me quedo en un solo lugar. Cuando tú te quedas en un solo lugar con el epoxi, provocas que se queme. Y empieza a oler muy feo. ¿Se dan cuenta cómo ya empezó a moverse? ¿Cómo empezó a unirse los tonos y los colores? ¿Ok? Este va a tener que estar, ¿qué te diré? Todavía una hora va a estar diferente. ¿Por qué? Porque se van cambiando los tonos, van uniéndose, se van modificando y van cambiando. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Qué te parece, Gabriel? ¿Me expliqué? Realmente es muy sencillo. Es un efecto padre, muy sencillo, que con una buena imagen, que con un buen vinil, lo levantas bastante. La mica, disculpen que se los diga, la mica valió la pena. Le hizo un brillito y lo está uniendo con los demás. Que me gustó. La verdad, la compré porque necesitaba juntar para el free shipping. Y dije, bueno, pues vamos a ver si está buena. Y me gustó. Sí me gustó. Ahora, aquí vemos que tenemos mucho negro. Aquí podríamos tomar la decisión de poner un poco de blanco. ¿Sí? Para cambiar un poquito el tono. ¿Verdad que está fácil, Gabriel? Realmente está fácil. Estoy pensando si a este blanco le pongo... Fíjense lo que voy a hacer. Tengo este brillo. Estos son de Hobby Lobby, los compré en Hobby Lobby. Este es holográfico. Entonces, le voy a agregar tantito al blanco para que veamos lo que nos va a hacer. Le agregué tantito, y saben que le tengo que agregar más epoxi porque se hizo chiclosita, le puse mucha pintura, yo creo. Ok, de este le vamos a poner solamente un poquito, y ahora sí que voy a tirar la línea nada más, así, a no regresar la línea como lo hice con el otro, para ver si podemos hacer alguna clase de como de nubes o... ¿Me explico?
Necesitamos que este blanco se una con los otros tonos para que veamos el efecto que va a provocar el glitter que le puse, el holográfico. Con eso tengo, creo yo. Muy bien. Voy a agregar un poquito de calor otra vez. Ahí está. Ahí quedó. Realmente este ya está listo. Todavía, si queremos modificar a que no sea totalmente recto, hacemos esto. Lo vamos a despegar de aquí. Ok. Ok. Y le vamos a dar para abajo, Gabriel. Ok, chicos, miren, miren cómo empieza a cambiar el rumbo y luego lo devolvemos. No dejamos de girar, ¿eh? Es importante no dejar de girar para que no se haga mucho charco. Ok, vamos cambiando, vamos modificando para un lado, para el otro. Ok, y va a cambiar el rumbo del... Y lo volvemos a acomodar y le damos. Seguimos poniendo. ¿Se dan cuenta cómo aquí cambió? Entonces ya no se ve. Ya no se ve totalmente redondo, sino ya se ve que jugó un poquito. ¿De acuerdo? Realmente eso es todo con este. Este ya lo único es que va a mantenerse ahí hasta que se seque, que es 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta en la mañana. Digo, termina como a la 1, 2 de la mañana, pero no creo levantarme. Y y queda listo, ¿ok? Este es muy sencillo, son cosas que podemos hacer y vender rapidito. Y pues es todo. Este se le llama, el efecto es pintura de acrílico con epoxi. ¿Ok? Aquí se puede agregar a la pintura de acrílico, le puedes agregar pigmentos, le puedes agregar micas, le puedes agregar glitter, ¿sí? Y todo funciona sin ningún problema. Si yo aquí le agrego glitter de estrellitas, se puede hacer una cosa como si fuera algo así. Como esto, ¿se acuerdan? Este todavía está ahí en espera de ser rifado, ¿eh, chicos? Que es el Galaxy. Entonces ya es cuestión de lo que ustedes quieran hacer. En lo personal, ahorita lo que quería era enseñarle a los chicos cómo hacer este. Y creo que salió muy bien para tener una base a los que van empezando con los tumblers. Es el vaso de los más sencillos que hay para poder empezar y que pues puedan empezar a soltarse, ¿ok? No le tengan miedo a hacer los vasos, acuérdense, ya aprendimos a desbaratar los vasos, ya aprendimos a borrarlos y dejarlos como nuevos para volver a empezar. No le tengan miedo, lo que sí, no se comprometan con un cliente a hacer algo que todavía no saben hacer. ¿Por qué? Porque si no han tenido el tiempo ni la inversión de poder gastar y volver a gastar, ojo. Pero si no, arriésguense. ¿Alguna técnica que quisieran ver? Díganmela, yo me arriesgo por ustedes, yo pongo todos los materiales para ver cómo queda y cómo funciona. Aquí, bueno, estoy viendo que me está quedando blanco la punta y no me gustan las puntas blancas, como les dije. Yo me arriesgo por ustedes, díganme qué quieren aprender y con gusto lo hacemos, ¿de acuerdo? Fue un placer verlos, bendiciones para ustedes y todos en su casa, amen a su familia y que Dios me los bendiga esta noche y les dé un descanso tranquilo. Bueno, bye.